Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor, mariposa de barrio. No me cae bien la palabra. Chihuahua. Por favor, Liz, pasa por el caballero, por ser tan amable. Oh, sí, sí. Mariposa de barrio. Por razón no invita a las fiestas, Chihuahua. Ok. Este, más para casito, Liz, para que te puedan ver. Es que se está abrochando el pareo, señor. El está abrochando las alas de Batman. El pareo. Se llama señor guardia. La verdad, señor George. Señor. La verdad, también, con todo respeto, señor. Adelante. ¿Qué pasó? Con todo respeto, señor, también. Muy bien, señor. ¿Ya sabe que tiene 4 hijos, señor? No, 2. ¿Tiene 2? ¿Cómo que tiene 4? Ah, perdón, ¿tiene perdón, dos? Perdón. Espérame. ¿Cómo? Parece, ¿ya vienen en camino? ¿2? 2, señor. Ya con 2 hijos, señor, yo creo que está muy bien, señor, con todo respeto. Y... ya se está acomodando todo, señor. Ahora sí, señor. Nada más es como que el ombliguito ahí todavía le falta, pero... no, lo que pasa es que se puso piercing. Sí, sí, pero todo bien, señor. Yo creo que está muy bien. Ahí va muy bien. Ahí va el ombligo también. Sí. Yo le pongo un 9.9, señor. ¡Ah! 9.9. ¿Qué? ¡Copia! De verdad, qué duros son. ¡Qué duros bueno, son! Bueno, 9.8 si quiere. No, ya no voy a protestar porque le vas a bajar más. Señor guardia. Yo, la verdad, también con todo respeto a mi compadre Ninjarín, porque es el que es el dueño. Está calificando, señores, sean serios, por ¿trajo favor. ¿Trajo yo o qué trajo? No, sí, no. Yo pensé que quiero, yo. Quiero decirle a Liz que yo le entiendo que como mamá es difícil volver a recuperarse, y ella se recuperó de volada. Yo me recuperé, me tardé en recuperarme, no me he recuperado de los 2 embarazos. No te has recuperado, pero del cerebro. Y yo sí le voy a poner... Espérate, le voy a poner un 10 porque para tener 2 hijos tiene muy bonito cuerpo. ¡Mariposa! ¿Cómo no? Ahí lo tiene el señor gurú. Pero el que tiene bonito cuerpo es Pello. Es correcto. Perdóname, Pello, se me cayó del pedestal. Ni cómo discutírtelo. En algún momento. En algún momento dentro de mi carrera en esto. Perdón, me voy a sentar tantito. No, señor, los lentes, señor. Es que no me dejan hablar, pues dicen que no alcanza, pues no me dejan hablar. Déjenlo hablar. En algún punto en el 2005, tuve la fortuna de ir al norte de Francia a un certamen de belleza de mamás. Por cierto, hablando de Francia, qué elegancia la de Francia, ¿eh? Por cierto, que nada más. Sí. Había que decirlo, señor, y se dijo. Había que decirlo y se dijo. Liz, felicidades. No, es el cumpleaños. Y el señor compra su ropa en almacenes Francia, ¿ok? Felicidades. Te pongo un 10. ¡Sal! Espérame. Nada más una cosa. Nada más. Le pusiste un 10. Y a la COI le pusiste 9.9. Señor, es que... ¿por qué? Nada más por qué. Nos ponemos de acuerdo, es una y una, señor. ¿Eh? Es una y una. O sea, ahorita él puso 9.9. Ah, ahora si me toca a mí. De acuerdo. Con todo respeto. O sea, con cuando todo... pones 10, tú pones 9. Ahorita, tú pones 9, está, tú pones 10. Ahorita que está de moda la palabra respeto, con todo respeto, yo a usted no le tengo por qué dar explicaciones de lo que ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque usted en esta materia es un iletrado. Señor, no se pelea. Dale un beso, señor. Démelo. Si me queda un beso, démelo. Está bien. Beso de okay. Machos. Todavía, oye, la calificación perfecta la tiene Ubita todavía. Así.